Hola gente de Fat Games, ¿cómo están? Yo soy Spanky, estamos en un nuevo video porque vamos a hacer una apertura de bolas. Así es gente, como están viendo en el título, hace mucho que no hacía una apertura y muchos de ustedes me estaban pidiendo: oye Spanky, ¿por qué no haces aperturas? Déjenme en los comentarios si ustedes sí les gustan estos videos de aperturas, pero vamos a estar abriendo 10, bueno, 9, porque justamente abrí uno y me salió el candadito, que por cierto, un candadito, están chiquitos, yo pensé que eran más grandes y pensé que eran de plástico, pero no, son de goma. Lo único que tengo de esta colección también es este cap que me lo regalaron, así que solamente tenemos dos piezas. Realmente soy nuevo en esta colección, no la he comenzado y creo que con estos 9 bolas, bueno 10 si contamos este que abrí hace rato, será una buena señal para comenzar. Por ahí sentí que algunos traen caps, no sé si traigan figuras, no sé exactamente en qué lote vaya, así que vamos a ver qué sucede porque yo quiero a toda la liga de los super desconocidos. Pero el objetivo son las figuras y las figuras traslúcidas, obviamente la del holandés volador. Ahora sí gente, vamos a abrirlos porque solamente llegaron unos cuantos de cajeta y solamente uno de vainilla. Casi nunca llegan de cajeta. Y vean nada más, acá tengo ya la envoltura, no sé si lo alcanzan a ver, de chocolate. Bueno, es alguna de estas, seguramente. Esta es mi colección de envolturas de Voilà. Si quieren un video viendo la colección completa. Bueno, no está completa, me faltan algunas porque lleguen. Estoy en busca de toda la colección completa, de todas las colecciones que haya habido. Así que gente, si tienen también envolturas de Voilà, ahí escríbame, Spanky, yo tengo. Ya tengo algunas, les mostraré en un siguiente video la colección que tengo por el momento. Tengo buenas piezas, la verdad, antiguas, 2004, incluso 2002, por ahí, de las primeras colecciones. Incluso la primera colección de Dog anda por ahí, aquí pueden ver Pokémon. Pero seguramente estas van a ir aquí. La de chocolate ya la tengo, así que vamos a intentar abrirlas con cuidado para no romperla. Ay, no, no quiero que se rompa. Ahí está, abrimos, creo que salió bien. Esperemos, más o menos, se rompió. Bueno, vamos a tener que guardar esta envoltura. Si sale una mejor, la vamos a guardar. Pero, ojito, ¿qué veo por aquí? Veo nada más. ¡Muy bien, premio doble! Tenemos premio doble banda y son dos caps. Parece ser que es el mismo, por ahí veo que los dos tienen el fondo rosa. Es el mismo banda. Con la textura que tienen las bolsas, se puede spoilear muy fácil qué es lo que trae adentro. Premio doble para los cambios. Estos son los únicos que tengo, les digo. Este cap que me lo regalaron y este llavero del que abrí hace rato. Y tenemos un cap repetido. Ahora sí, vamos con el siguiente. Vamos a tratar de abrir la bolsa de una manera sencilla. No sé si tengan ustedes una técnica para no echarlas a perder. A ver, hace rato vi que por ahí se veía mejor así. Creo que así se abren. Creo que se abren de lado para que no se echen a perder las bolsas. Ah, caray. Uy, la rompí. No, no funcionó. No, no funcionó mi técnica. Bueno, abrimos y tenemos por aquí otro cap. Y tenemos otro cap, gente, con la misma envoltura. Se hacen como pegajosas. Sí, gente, son de papel. No se mantienen tan en buen estado estas envolturas de papel. A ver, vamos a intentar abrirlo más sencillo, por favor. No te rompas. Ojito, que creo que esta no tiene nada. Nos vamos a quedar sin figuras. Entonces, si es lote de puros camps, puede que sea de los primeros. Y por ende, puede que traiga figuras traslúcidas. Esperemos que traiga al holandés volador. Vean nada más el diseño, por si no lo han visto todavía. 25 años de Bob Esponja. El logo de Bob Esponja y el logo de Nickelodeon. Vamos a abrirlos por abajo. Vean, gente. Ya les iba a decir que por abajo se abre más sencillo, pero también se me rompió. Y tenemos de este lado, ¡ojo! Tenemos la envoltura de Patricio con figura. Creo que son las traslúcidas. Las color, según yo, vienen en el empaque de Calamardo, pero tenemos la primer figura y es figura traslúcida. A ver, vamos a intentar abrirlo a esto por abajo. Ahí está. Esta salió intacta. Parece ser que esta sí salió bien. Y de este lado tenemos a... ¡Oh, ya les estoy tirando todas! Ya las estoy tirando todas, gente. Ojito. Tenemos figura traslúcida. Yo voy por ese carrerín de la Liga de los Super Desconocidos, la verdad. Y obviamente el Calamardo que grita Krakatoa. Esos son de los favoritos. Y también por ahí ya vimos que sí iba a salir esta arenita. Y la banda elástica, una de las favoritas. ¿Saben cuál faltó? Según yo, hubiera estado genial. La de la burbuja malvada. Y dile que coma tierra. Eso hubiera estado muy genial, ya que tenemos a la Liga de los Super Desconocidos y a Tirenoman y Chico Percebe. Ojito, tenemos aquí otra figura. Bien, no, no escapa, olvídelo. Confundí las bolsitas y tenemos otra acá. Ahí está, nos quedan los últimos tres. Vamos a intentar dejar esta en buen estado. Y los sobres son muy grandes, ¿eh? Los sobres son muy grandes. No, no los pierdes. Recuerdo que en las caps de los Angry Birds el sobre era muy pequeño y tenías que estarle buscando ahí entre los Voilà. Muchas veces pensabas que no te había tenido, pero como era tan pequeño, se escondía y se perdía.
Tenemos un buen de caps. Bueno, la colección de caps ahí va, bien. Y abrimos el penúltimo. Los candados, yo pensé que eran de plástico, eran de una calidad no tan buena, pero al ser de goma creo que me gustan más y son más pequeños. Creo que están más chidos así que si hubieran sido grandes. Tenemos la última cat, que por ahí veo que es de Bob Esponja. Vamos a abrir de todos modos los paquetitos para que ustedes los vean. Vamos con el último. En el último veremos suerte y tenemos... ¡Ojo! ¡Candado! Ah, pero es el mismo que ya tengo. Ahora sí, bandita, vamos a abrir. Estos son los únicos dos que tengo. Recuerden que apenas voy comenzando con la colección, así que vamos a abrirlos. Tenemos por aquí el cap de Rainbow, muy bonito. Yo quiero que me salga el de la fórmula secreta. Creo que de todos los caps ese es mi favorito. Bueno, después de este. Vamos a dejar las figuras de este lado para que sean las últimas. El candado, vamos a abrirlo de una vez. Las bolsas sí son de papel, vean. Es bueno la verdad que sean de papel. Cuidamos al medio ambiente y se me hace una gran idea de voilà esto. Vamos con otra cap. Y tenemos la cap de, aquí está, la de Bob Esponja girando en su propio eje. Está muy padre. La verdad que la calidad de los lenticulares es muy buena. Seguramente ustedes que ya la vieron también en persona. Y comparándolo con otras calidades de lenticulares de tazos antiguas, continuamos con la siguiente cap. Vamos a hacer esto rápido. ¡No! Me salió repetida. Bueno, esta está repetida junto con esta, pero esta fue mi primer cap. La voy a poner de este lado porque no quiero confundirla y vamos a abrir el siguiente. En el siguiente tenemos, por ahí veo que es algo de Bob, que no se ha repetido. ¡Repetido! ¡No! Los lotes están saliendo muy repetidos. Ahí tenemos otra vez al Bob Esponja girando sobre su propio eje. Y vamos con la siguiente cap. Tenemos una rosa. Bueno, esta es diferente. Esta es de las favoritas, yo creo. Esta es la de Patricio como Bob Esponja. No recuerdo qué hacían en este capítulo. Seguramente, creo, no estoy seguro, pero a lo mejor recuerdo que iban a la casa de Benita. Puede ser, déjenme en los comentarios también los más fans de Bob. Los mejores momentos de Patricio me encantan, siempre los pongo en YouTube. Creo que Patricio en las primeras temporadas era muy, muy chistoso. Ya después lo hicieron como que muy menso, ya era muy tonto y desesperaba. Pero al principio era, hasta incluso era malo con el Bob Esponja. Ahí tenemos otra repetida. Y tenemos la otra repetida de Bob Esponja y Patricio caminando. Aunque esta se ve un poco más oscura, no sé si alcance a apreciar. ¿O será el efecto? Nada, es el efecto. Ya estamos aquí inventando variantes. No. Es el efecto de la cámara y por detrás trae al Patricio. La verdad están muy bien. Tenemos estas caps, tenemos los candados repetidos, tenemos 1, 2, 3, 4 caps diferentes. Acaban las otras dos repetidas. Ese también está repetido. Y vamos con lo último, una buena apertura de 9 voilás. La verdad salió bien. No salieron tantos repetidos. Bueno, 30% de los empaques serán repetidos. Esperemos que las figuras no salgan repetidas y recemos porque sea el holandés volador. Tenemos a... Esta es Perlita. Vean nada más, gente. Aquí tenemos a Perlita. Buena calidad. Es la primera figura que veo. Incluso color y todas. Aquí tenemos el logo de voilà, por si se alcanza a ver. Muy buena calidad. Vamos a dejarla por aquí. Ahí está Perlita. Y, a ver, enfócate. Vamos a abrir la siguiente. Vamos a ver si se pueden conservar las bolsitas todavía. O ya no. Ya la partí. Partiste Spanky, ya fue. Y tenemos a Plankton. Yo creo que esta figura de Plankton es una de las favoritas en translúcidas. He visto mucho. Además de que el detalle de las antenitas está bien hecho. Yo esperaba que fuera el holandés volador. Bueno, seguramente lo intercambie. Por ahí un amigo lo tiene repetido. Tienen como 3 o 4, así que no va a ser complicado conseguirla. Mucha banda pregunta, oye, ¿cuál es la figura más difícil o el cap más difícil? Realmente no hay. Ya saben que con voilà, excepto de piezas únicas, por ejemplo, redorado, la mayoría todas son iguales, o sea, en cuanto a cantidad, no hay una pieza más difícil que otra. Excepción, las figuras, por ejemplo, del redorado o las variantes de Plantas contra Zombies, que esas sí eran muy difíciles, que pocas personas lo tienen. Pero, gente, esto fue lo que nos salió. Plankton, Arenita, 4 caps diferentes y un candado. Gente, yo me despido aquí, espero que les haya gustado mucho el video. Déjenme en los comentarios si quieren más apertura. Así que yo me despido, gente, cuéntenme cómo va su colección. Gente, los quiero mucho, yo soy Spanky, esto es Buffet Games. Y nos vemos en la próxima. Tengo los dedos grasosos.